poquito en Berazategui con tu hermano como técnico. Sí, estuve con Tiburcio, estuvimos ahí, se estaba armando un equipo bueno. Bueno, fue por distintas cosas, decidió irse él y bueno, yo lo seguí porque me había llevado él y lo más lógico era seguirlo a él también. Nos quedan 17 para el final, le da Cerrizuela al arco, ¡golazo, gol! Golazo Granate, golazo de Cerrizuela, yo no soy menos, dijo. Sí, la 9 es mi casa, lo que pasa es que está un poco abandonada ahora la casa. Digamos. Sí, te dejó de lado. Y hace rato que no hablamos por ahí de la gente de la 9, de los dirigentes, sí, se esperó un llamado. O por ahí, cuando el representante me ofreció, le dijeron que estaba completo. Y yo veía por ahí la 9 y decía completo. Que... ¿Entendés? Todavía tengo una deuda con San Lorenzo, estamos esperando. ¿Tenemos o tiene San Lorenzo conmigo? Tiene San Lorenzo conmigo, estamos esperando de que se acuerde. Pero para, ¿cuándo te fuiste? Me fui en el 2002. Estamos en 2011. Sí, lo que pasa es que me venían diciendo, o sea, cuando estaba Sabino, me venían diciendo que iban a buscar de pagarme. Ellos, cuando yo les fui a reclamar el contrato y no me lo dio Mille, no apareció por ningún lado y me quedó la suma de una plata muy importante. Prácticamente ese año lo jugué gratis en San Lorenzo. Yo lo llamé yo hasta el año pasado a Sabino. Me dijo que hacía por la secretaria, ¿me entendés? Que nos íbamos a juntar a charlar, que me voy a buscar la forma de, de pagar ese contrato. Hasta el día de hoy no lo cobré. Ahora vamos a ver con esta gente nueva a ver si podemos acercarnos a tener una charla o algo, porque esa plata es plata que yo... ¿Te ganaste? Me la gané y que necesito cobrarla como todo. Cuando fui a buscar el contrato, que lo había firmado con la mano derecha de Mille, que era Gregorio, cambiaron la dirigencia, después falleció el hombre este. No sé dónde quedó el contrato, no sé si me lo hicieron desaparecer de San Lorenzo o qué hicieron, pero ellos seguramente adentro tienen que tener algo. Yo estuve un año sin jugar porque me cansé de algunos manejos malos. ¿Cuáles? De técnico, de algunos jugadores, de algunos dirigentes. Yo veo que hay muchos acomodos. Muchos jugadores. ¿Pero acomodo porque hay plata de por medio, decís vos? Por todo. Por todo, uno se da cuenta, lo que pasa es que por ahí muchos no te lo van a decir. No. Yo te lo digo porque a mí me pasó y cosas que yo las vi. Y preferí un año alejarme del fútbol porque me cansé de esas cosas. ¿Te pasó, Juan, eso de que un técnico te diga, mirá, Juan, jugás, pero...? Ah, técnico que venía y te ponía la falta y te decían, sos el mejor, estás bien, y después ponía otro. O por ahí que lo iban a apretar de la hinchada y ponía otro jugador. Después aparece la posibilidad de... Y mi hermano agarra a Berazategui y él me conoce muy bien, mejor claro. Que ninguno. Y me lleva a jugar, me pidió que quería que vuelva a jugar, que yo tenía mucho para dar todavía. Le hice caso, volví y me fue bien. El tiempo que estuvimos fue bien, anduve muy bien. Y ahora tenemos las ganas de seguir jugando. ¿Te picó el bichito nuevo? Sí, porque uno sabe. Yo por ahí veo el fútbol y hoy te digo que yo cuando veo el fútbol argentino me da más ganas de seguir jugando. Me ves jugando en cancha de... No me puedo guardar en primera, yo estaba jugando para adelante. Me gritaban, viejo, retirate, viejo. Me di vuelta así en un córner, justo estaba parado el partido, le digo. Me gritaba, viejo, le digo, tengo 29 años, le digo. No te había confundido con Tiburcio, le digo. Tiburcio es más grande que yo, le digo, ¿no? Ah, bueno, sos Tiburcio. No, le digo, yo soy Juan, le digo, es distinto. Claro, muchos se confundían con Tiburcio. Hay algunos que deciden poner el pico para el lado del pie. ¿Vos tenías alguna...? Yo le pego con el pico para el pie, también una costumbre. La costumbre por ahí puede estar la forma, la más dura de la pelota, ¿no? De agarrarla bien. Pero después tiene que ver mucho el tema de la técnica y de los pasos que das también para pegar. Había estado un año, casi un año sin jugar. Voy a Lanús, tiro libre contra Independiente, está atajando a Navarro Montoya. Está Cerrizuela, por eso puedo decir partido liquidado. Palo derecho del mono, Cerrizuela, golazo. Por ahí muchos se enojaron porque dicen que yo le grité el gol. Yo salí gritando y abracé a un nene porque hace un año que no jugaba y un año que yo estaba perdido. Quiero ver cómo sigue la precisión. ¿La precisión? ¿Con esta zapatilla lo voy a pegar? Va a estar difícil. Si has jugado descalzo, me imagino. Tiene que estar bien. La primera.
Ah, yo por el fútbol me muero, yo me desespero por jugar al fútbol.